Selena González nos revela por qué decidió dejar su larga cabellera rubia atrás y optó por un nuevo look mucho más sencillo. La realidad es que antes de que ella me viera, tuviéramos la cita, yo me hice un cambio de look porque dije, ay, ya, quiero volver a mi cabello oscuro. Y bueno, tuve la suerte de que Lucero, cuando me vio a las, yo creo que al mes o tres semanas, le gustó mucho y me dijo, bueno, así me gusta, le queda perfecto al personaje, y ya me quedé así. Entonces es el look que voy a usar en la telenovela. Asimismo dejó ver que su personaje tiene similitudes con su vida real, tales como la crisis por la que pasó su matrimonio. Exacto, haz de cuenta. Es la vida común de una mujer que está casada, que lleva mucho tiempo casada, pero que la monotonía del matrimonio, pues, de alguna manera, o bueno, no, de hecho, directamente empieza a tener problemas de pareja. Entonces, vas a aportar mucho de lo que tú viviste, tu experiencia. Pues no, no sé, es no, mi personaje se divierte más. ¡Ah! Como bien lo dices, no todas las mujeres se van a identificar en su momento. Tú lo pasaste, uno lo vivió. De repente el recordar es vivir, ¿no? Sí, mira, yo creo que, como dicen, ¿no?, la experiencia te ayuda a hacer tus personajes mucho más reales. Y bueno, sí, mucho de este personaje lo he vivido. Son etapas de un matrimonio, etapas de una pareja que, pues, va a tener esta mujer, que no es mala, pero comete errores, como muchas mujeres los han cometido y como muchos hombres los han cometido con sus esposas. Y ahora que compartirá escena con Arturo Carmona, nos dijo si habrá escenas candentes con este caballero. Creo que las va a haber, es un matrimonio, es una mujer que vive esa problemática de un matrimonio de años y de la monotonía y bueno, a su vida llega otra persona, entonces seguramente habrá escenas intensas. Ay, no. Oye, pobre bien de mi marido. ¿Estás dispuesta a mostrar el cuerpo? Porque tienes cuerpazo, estás como en el momento, ¿no? Ay, mi vida, gracias. Pues mira, sí, no es parte, si es parte del trabajo, parte de las escenas, pues lo tendré que hacer. Entonces por eso estoy súper a dieta. Además, muy buena respuesta, como dice mi compañero, el cuerpazo a través de las redes sociales, súper halagada. Ay, sí, ay, no, la verdad que siento bonito, me da mucho gusto. Mira, es un esfuerzo diario, soy mamá, tengo dos hijos, subí mucho de peso con mis hijos. Ay, no, es que me entró horrible la hormona, qué horror, no podía dejar de comer. Entonces fue diferente mi situación, entonces recuperar, volver, tuvo su, pues también su etapa de sacrificio. Pero bueno, me gusta. La verdad, siempre he sido una mujer muy deportista. Tengo un cuerpo agradecido porque reacciona rápido a la dieta, al ejercicio y me da gusto porque igual yo puedo bajar casi 3 kilos en una semana comiendo muy sano y haciendo ejercicio. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, informó Olga, la Chiqui Chavarría.